cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Qué dicha reunirnos en este día tan especial para encomendar al Señor pues toda nuestra vida, lo que somos y tenemos, e iluminar esa existencia a partir de la palabra de Dios y alimentarnos de la Sagrada Eucaristía. Qué dicha encontrarnos, reunirnos, para quienes nos siguen a través de la televisión y a quienes nos escuchan. Un saludo muy especial al canal TV Familia en toda Venezuela. A nuestros hermanos un cordial saludo. En este canal ustedes también lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117 y Movistar TV, canal 132. También a todos los que nos escuchan a través de Radio María en Colombia, un saludo muy especial para todos. Esta emisora especial llega como una bendición para todos, puesto que ella no está haciendo sino transmitir el Evangelio, evangelizando y permitiendo que a muchos hogares llegue el anuncio de Jesucristo. En Medellín también, a través de Amén Radio, en Aguadas, Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, a todos los que nos siguen en redes sociales, a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, y los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan diversos mensajes, cientos de mensajes. Nos unimos en oración por todos ustedes. También solicita la Eucaristía al teléfono 313-493-6237, disponible los miércoles y los jueves. Bueno, con este saludo tan especial a todos ustedes, les invito para que unamos nuestro corazón y todas las intenciones que tengamos. Oremos por los enfermos, por aquellas personas que en este momento están padeciendo, alguna dificultad, sienten alguna angustia, alguna opresión en su corazón, alguna esclavitud, pues será el momento oportuno para que pongamos todas esas intenciones en la mesa del Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les invito para que hagamos una revisión del corazón en este momento, para que descubramos que en ocasiones no hemos sido buena tierra, porque hemos cerrado el oído y no hemos escuchado la palabra, porque aunque Dios nos haya mostrado el camino, nosotros pues simplemente nos desviamos, porque hacemos opciones diversas. Por eso y muchas cosas más, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Jesucristo.
Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Y quisiera que también tuviéramos muy presentes en esta Eucaristía a todos nuestros abuelos, aquellos que significan mucho en nuestras vidas porque desde pequeños nos enseñaron la fe, nos educaron, siempre estuvieron pendientes de nosotros. Encomendemos también a nuestros abuelos, aquellos que hacen parte de nuestra vida, de este caminar. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido, y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios: ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un trigo celeste. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura, hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio un trigo celeste. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar.
los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. El Señor les dio un trigo celeste. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y, como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa expresión con la que termina Jesús, yo les invito, la hagamos muy propia en este día especial. Cuando muchos hermanos nos están siguiendo a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. Cuando a veces nos cuesta oír, será importante que hagamos un par en el camino y descubramos eso que nos quiere decir Dios a cada uno en particular. Y es que no podemos dejar pasar por alto este regalo tan grande que el Señor nos da. Y viene seguramente a cada uno en la situación en la que está. Por eso el Señor sabiamente dice, el que tenga oídos que oiga, porque será importante y necesario que abramos el oído exterior para escuchar su palabra, pero también para que abramos el corazón y descubramos desde dentro eso que el Señor quiere decirnos. Yo los invito para que descubramos qué es eso. Para eso simplemente voy a dar unas pistas que nos ayudarán a entender eso. Y quisiera decirlo primero. Sale Jesús de casa y se sienta junto al lago. Y acude a él tanta gente que tiene que subirse a una barca. Eso me hace pensar en la proximidad de Dios. Puesto que Dios no está lejano, puesto que Él no está distante, Él está cercano. Es más, es capaz de tocar la humanidad. Y cuando Él toca la humanidad, nunca la abandona. Y por eso, el que hace en su enseñanza, se acerca, saluda y habla con cariño. Está enseñando con cariño. Esto es una enseñanza como un papá cuando le dice a un hijo, mira, tienes que hacer esto, debes hacer aquello. ¿Por qué? Pues porque te va a ir bien. Eso está haciendo Jesús con toda la multitud. Les está diciendo, mira, me estoy presentando yo, que soy Dios, y estoy presentando el querer de Dios. O sea que, en definitiva, lo que Dios nos está diciendo son dos cositas, muy sencillas. La primera, nos está enseñando quién es Él. Y segundo, nos está ayudando a hacer discernimiento espiritual. Una ayuda para poder entender qué es lo que quiere Dios en mi vida. Sencillo, y por eso lo vamos a descubrir. Dice, les habló mucho rato en parábolas. Y surge la pregunta, ¿pero por qué les hablaba en parábolas? Y esa pregunta la respondo con lo siguiente, es que la parábola necesita que yo tenga que hacer un trabajo para poder interpretarlo.
a tal punto de que yo debo despertar la inteligencia y mi libertad. ¿Para qué? Para poder hacer un esfuerzo de entender lo que Dios me quiere decir y así mover mi libertad para poder ir en consonancia con la inteligencia. O sea que necesariamente tenemos que entender esto para poder decir qué es lo que significa la parábola. La parábola es entonces el lenguaje sencillo, pero a la vez muy inteligente de Dios, muy pedagógico, para llegar a toda la multitud que está escuchando, que está expectante, que está deseosa de palabra, como estamos hoy también nosotros, deseosos de palabra. ¿Por qué encendemos el televisor? ¿Por qué nos conectamos a través de las redes sociales para atender esta Eucaristía? Sencillamente porque hay algo que inquieta nuestro corazón y quiere mover nuestra inteligencia y nuestra libertad para atender la palabra, el querer de Dios. ¿Acaso no es la pregunta que nos hacemos todos los días? ¿No quiero yo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? ¿Cómo puedo atender este hogar? ¿Cómo puedo atender esta situación, mi trabajo, mi situación sentimental? Eso es lo que también la multitud se preguntaba cuando Jesús les estaba hablando en parábolas. Es un Dios cercano, atento a nuestras necesidades. Quiero hacer un paréntesis para decir que Dios no está lejano a la realidad del ser humano y nunca nos abandona a pesar de las situaciones difíciles. Miremos la primera lectura, una dificultad en el desierto, pero Dios que atiende al ser humano con ojos misericordiosos, con mano poderosa, siempre extendió su misericordia a todos y por eso alimentó y por eso dio de beber y por eso motivó al pueblo que llevaba el caminar por el desierto. Así pues, la parábola muy sencillamente nos quiere decir esto. Hay algunos que de pronto escuchan la palabra y no la acogen. Puede ser que nosotros a través de la Eucaristía podamos estar escuchando, pero a nosotros la palabra pues como que no nos interpela, no nos dice nada. Pues vamos a la misa y no, como que si nada hubiese pasado. Son aquellas personas que seguramente en la realidad personal están muy atareadas de cosas, porque están confundidas, porque sencillamente se dejaron llevar por la vida y por el carrerismo que tiene la vida y por el inmediatismo de la vida que llega uno como a escuchar o a oír sin escuchar. Y yo quisiera que a través de esta palabra nosotros todos nos sintiéramos interpelados, cuestionados y digamos, pues bueno, quizás yo he tenido esa actitud, he dejado que la palabra pues llegue a mi vida, pero no ha hecho nada. Otros también escuchan la palabra y la acogen. Y es un salto más, adelante. Se escucha, se acoge, pero no se vive. ¿Y por qué no se vive? Porque llegan las preocupaciones de la vida. Porque como no tenemos paciencia, porque como no entendemos el querer de Dios, y pues a la primera dificultad decimos, basta, entonces sencillamente la palabra no sirvió nada, cerramos y seguimos la vida, como si Dios no existiera. Pensemos si también tenemos esa actitud. O quizás, pues tengo tanto trabajo, tantas preocupaciones, tantas fatigas, qué situación económica tan difícil, pues yo tengo que preocuparme por lo esencial, que es esto. Por lo tanto, he descuidado lo que en realidad tiene sentido. Entonces, como que no le hace nada a la palabra, ni siquiera es capaz de escucharla. Por el contrario, el Señor nos presenta la posibilidad de aquellos que reciben la palabra y que no dejan que entre por un oído y salga por el otro. Que entre a la vida, interpele, cuestione, y son aquellas personas que tienen profundidad, que no se conforman simplemente con escuchar la palabra, con participar en una misa, con hacer una oración, sino que la misma palabra suscita conversión. Saben, la parábola que está
diciendo Jesús a toda la multitud y hoy a nosotros, quiere suscitar en nuestro corazón conversión. Entonces tendríamos que cuestionarnos, bueno, a ver, mi corazón, ¿qué clase de tierra es? ¿Cómo estoy yo cultivando la palabra? ¿Estoy acudiendo a ella? ¿Es acaso importante en mi vida? Cuando yo voy a la misa, o la sigo a través de la televisión, o de la radio, o de las redes sociales, estoy dejando que la palabra tenga un puesto importante en mi existencia. Es más, preguntémonos esto, ¿estoy dejando iluminar mi vida, mis problemas, mis enfermedades, mi depresión, mis sufrimientos con la palabra? Acudamos a la palabra y saben, ella tendrá respuesta a nuestros problemas. Dejemos que esta palabra de Dios que nos ha regalado la liturgia nos mueva en el corazón y nos haga despertar la conversión, que suscite en nosotros un sí generoso. Quisiera también como motivar a la oración para que tengamos muy en cuenta a nuestros abuelos. El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo como en la importancia de lo que significan los viejos, los abuelos, porque ellos tienen sabiduría. Y hoy cuando la liturgia nos propone celebrar a San Joaquín y a Santa Ana, y que les he invitado a orar por nuestros abuelos, pues no los despreciemos. No seamos indiferentes con ellos, tengámoslos en cuenta. No pasemos por alto todo el recorrido que ellos han hecho, esa experiencia, esas caídas, esas fatigas que han llevado durante toda la vida. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia de la importancia de nuestros abuelos, de la gente mayor, de la gente adulta, y para que también nos mueva en un compromiso muy concreto de misericordia. ¿Cuántos abuelos abandonados, están solos, están deprimidos, porque los hijos los utilizaron y los desecharon? Vamos a pedirle al Señor tomar conciencia de ellos y que esta palabra nos mueva a una sincera conversión. Amén. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como baja la lluvia en el suelo, tu cariño me inunda, Señor. En mi alma reposa tu vida, soy aliento de tu corazón. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de nuestra devoción y haz que logremos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone, y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Cordero de Dios viene ya, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Señor, te queremos dar gracias porque te nos manifiestas hoy, porque nos has regalado tu palabra, porque hoy queremos entender nuestra vida, lo que somos y tenemos, a partir de tu querer. Mueve nuestros corazones, inspíranos en la voluntad y en la inteligencia. Danos la gracia de amarte sin medida, que podamos, a pesar de nuestras circunstancias difíciles de la vida, mantenernos en tu presencia, que siempre nos hagas sedientos de ti, que nunca nos sintamos abandonados, que siempre sintamos el apoyo de tu mano protectora sobre nuestras vidas, sobre nuestra realidad. A veces, Señor, queremos echar hacia atrás. Y esto amarga nuestro corazón. Tú más que nadie nos conoces y sabes qué hay en lo profundo de mi corazón. Por eso te quiero pedir la ayuda, la fortaleza, la iluminación en mi corazón. A Señor, que esta Eucaristía que juntos celebramos sea la gracia en nuestras vidas, sea la bendición en nuestras familias, en nuestros hogares. Señor, haznos tierra fecunda donde tu palabra germine. Aquellos hermanos que nos siguen y que no pudieron comulgar, pues les invito para que hagamos una comunión espiritual, para que nos unamos a Jesucristo espiritualmente, para que unamos nuestras vidas a Él, así como Él ha unido su vida totalmente a la nuestra. Señor, ahora no te he podido recibir sacramentalmente. Ven a mi corazón espiritualmente. Haz, Señor, que mi vida sea una total configuración contigo. Desaparece de mi vida toda tentación y aumenta en mí la fe. María Santísima, acompáñame en este caminar. Bendice también mi enfermedad, mi dolor, mi sufrimiento. Esa soledad que estoy sintiendo, Señor, haz tú la obra, haz tú la obra. Hambre que duele.
Oremos. Oh Padre, que quisiste que tu Hijo naciera de los hombres, para que los hombres, por un misterio admirable, renaciéramos para ti a una vida nueva, te pedimos que en tu bondad santifiques por el Espíritu de adopción a quienes has alimentado con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi dulce mamita, reina del cielo, adornada de santidad, doncella preciosa, vestida de sol y con la luna bajo tus pies. Oh tierna María, acógeme siempre en aquel vientre lleno de amor. No me sueltes, María, que soy pequeñita y soy muy frágil y puedo caer, mi dulce mamita.